Hey guys, how's it going? And welcome back to another episode. In this episode, I'm here with my really good friend Carlos, and he's here to give me a haircut at the barbershop. Y hoy vamos a hacer el episodio todo en español. And I'm going to translate everything down below, and we'll go from there. So ahora vamos a hacer un tour de tu barbería, ¿verdad? Vas a enseñarnos de la barbería. Sí, claro. Después voy a decir, me voy a pelar, y después vamos a hacer una entrevista contigo, ¿verdad? Perfecto. Y ahí vamos. Ok, bueno, dale, vamos, enséñame de la... Ya, yeah, no vamos a perder mucho tiempo. Ahí. Síguenos. Tú guíenos. Vamos. Ok, so aquí está la barbería. Esta es la barbería, la fachada, la entrada de la barbería. Al estilo antiguito, sí, ¿no? Bienvenidos. Adelante. Aquí estamos entrando al recinto de la peluquería. Una peluquería tranquila de caballeros y niños. Tradicional, lo que me enseñaron mis abuelos y mis tíos a mantener una peluquería cómoda, limpia, estable, ¿no? Para que todos mis amigos y clientes vengan aquí a disfrutar con mi amigo José, ¿no? Soy yo. Y entonces, estamos aquí porque yo lo conozco a él, bueno, casi desde que me mudé para acá, para Mérida. Y cuando me mudé para acá, yo me mudé literal a una cuadra para allá, o sea, dos o tres casas. Y un día necesitaba pelarme, me encontré con él, vine aquí y ya, desde ese entonces... Tuve la fortuna de ganar un amigo más. Así es, igual. El tremendo amigo, porque durante todos los años, durante todo este tiempo que hemos pasado aquí, ya llevo 5 años aquí en Mérida, él es el único que me ha pelado. Así es. El único, ya. Y es mejor barbero. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que venga aquí porque no solo, bueno, es tremendo barbero, ¿no? Yeah. Pero también todo lo que lo va a enseñar ahorita de su barbería, que es, para mí, lo más chido de todo Mérida. Right? Así, so, esperemos que sí les guste. So enséñenos un poquito más, bueno, las sillas. Estoy viendo que son sillas. Estos sillones son antiguos y están conmigo desde hace 33 años. Wow. Estos dos sillones, ¿no? Son hidráulicos, son ya difíciles de conseguir. Sí se consiguen, pero no muy común, ¿no? Y este es mi arma de trabajo. Y a mucha gente, muchas generaciones he sentado aquí, ¿no? Aquí tenemos unas cosas que eran unas banquitas, que eran de mis abuelos, ¿no? Aquí yo ya senté 3 generaciones, wow, de clientes, de personas, de niños. Sí, porque lo pones ahí, ¿verdad? Entonces, su forma es esta, ¿no? Pero aquí la pongo. Wow. Aquí se sienta el niño, yeah, ¿no? Que ya tiene 3. Esto era de mis abuelos, ¿no? Y yo tuve la fortuna de heredar este perchero. También era de mis abuelos, ¿no? De hace muchísimos años. Sí, hecho de hierro. Es hecho de hierro. Sí, sí, ¿no? Sí. Que hace, qué bonito. Y tenemos la peluquería estilo antiguito. Sí, sí, porque ¿no? Igual este edificio lleva aquí ¿cuántos años? Esta casa ya es una casa de más de 50 años. Wow. ¿No? La reformamos. Esto era el coche de la casa, yeah, y aquí habilitamos el local este como peluquería. Las máquinas, las tijeras, esta tijera por ejemplo, yo la tengo desde hace 36 años, wow, que fue un obsequio de mi hermano que me indujo a esto, que pues era, sí, peluquero también, que ellos, mis tíos y mis abuelos, nos enseñaron. Máquinas inalámbricas para cortar, inalámbricas también para marcar, el juego de tijeras que nunca deben de faltar porque sí, pues no te puedes quedar sin armas de trabajo. Esta es una colección porque siempre me han gustado los carros, wow, para niños y los grandes, los sí, niños vienen aquí y están pegados como moscas al pastel. Sí, sí, como yo, ¿no? Qué bonito. Entonces es porque me gusta coleccionar. Sí, sí. ¿No? Esta es una de
de ellas, es una parte de las es una parte porque es una parte porque ahorita lo vas a enseñar, ahorita les voy a mostrar, porque yo aquí tengo es un museo personal, yo le digo museo pero no es un museo, pero es algo personal que me gusta compartir con mis amigos y mis clientes, ¿no? Y con la gente que venga a visitarme. Tengo cosas antiguas, por lo general yucatecas, ¿no? Para el disfrute. Sí, 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 sí. De los clientes que no solo estén viendo la televisión, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque como cualquier barbería moderna o buena, se te tiene el televisor, que lo tenemos apagado ahorita, pero el entretenimiento, normalmente aquí están los clientes esperando. Que están esperando todas afuera ahora, disculpa. No, disculpa. Así es. Pero lo que quería decir era como esos carritos que tienes ahí, es nada más que como un aperitivo, una botanita, una botanita para lo que lo vas a enseñar ahorita. Ya. Aquí tenemos los premios de los niños, cuando se dejan pelar bien, ¿no? Y aquí yo tengo una fotografía pues, cortándole a un bebé, sí, ¿no? Y pues hago igual el deporte de la bicicleta. Ah, ok, qué bueno. Entonces, qué bien. Este es mi grupo de amigos con los que salgo a disfrutar la bicicleta, al monte, al campo. Ah, qué bien. A los cenotes, a las haciendas, ¿no? Qué bonito. Yeah. Así que, y eso es parte de la peluquería de aquí. Sí, 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 ¿no? es tu vida, es tu... Esto es mi vida, aquí yo tengo lo que me gusta, que es mi peluquería, mis colecciones, me gusta trabajar un poquitito la madera, hago artesanías. Ah, qué bonito, qué bien. Para, como hobby, para distraerme, como pues estas carretitas. Oh, ¿no? Wow, ¿te hiciste eso? Sí. Ah, qué bonito. Wow. ¿Cómo es? Entonces, bueno, mucha de la madera, de lo que tiene aquí, ¿lo hiciste tú? Sí, me gusta estar entretenido, sí, haciendo cosas de madera, cosas manuales, ¿no? Para mi disfrute y mi relax, ¿no? Entonces, si quieren, podemos pasar. Sí, sí, vamos, vamos, enséñanos. Estamos aquí todos esperando con anticipación. Claro. Aquí tenemos parte de lo que me gusta tener, de lo que me gusta coleccionar, de lo que me gusta mostrarle a mis amigos, a mis clientes, a los turistas que vienen, a los extranjeros, ¿no? Tenemos una pared de fotografías de los caminos andados con mis amigos, cenotes, haciendas, iglesias, aquí y cosas antiguas como tocadiscos. ¿No? Wow. Algunos he conseguido, unos me las han obsequiado, algunos clientes. Sí. ¿No? Sí, sí, seguro que vienen muchos que quieren comprarte, ¿verdad? Algunos vienen acá, me preguntan que si vendo o algo así, yo les digo, pues que no, me gusta coleccionar. Sí, tú compras, tú estás ya, exacto. Esa parece como la primera computadora que tuve yo. De las 80. Sí, 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 sí. Wow. ¿No? Sí, sí, varias cosas, todo tipo de cosas. Antiguas, sí, sí, son. Cosas que me he encontrado son cosas de la Comisión Federal que me encuentro aisladores. Sí, para la electricidad. Para la electricidad. Wow. Que están tiradas en el monte. Aquí, ya después que vimos esto, les puedo mostrar un pequeño nichito, un pequeño espacio donde tengo cosas antiguas de la peluquería que eran de mis abuelos. Ah, qué bonito, ¿no? Sí, vamos. Yeah. De mis abuelos, de mi tío abuelo. Estos son cosas antiguas, estéreos. Máquinas de escribir, de contadores, calculadoras. Sí, sí. Eso, este sillón, ¿verdad? Este sillón, sí, son sillones que yo le calculo. Bueno, en este sillón yo empecé como peluquero, ¿no? Y perteneció los dos pertenecieron a mis abuelos, a mis tíos abuelos y a mi abuelo, ¿no? Nada más que el original, que mi abuelo no lo tengo porque lo está en reparación. Okay. Y aquí yo hice un pequeño nicho de cosas antiguas de la peluquería, que eran máquinas que utilizaban, máquinas de masaje, máquinas de pelar, que eran de mis hermanos, sí, ¿no? Y esas máquinas son de masaje, las máquinas antiguas de pelar, que eran de mis abuelos,
tijeras que eran de mis abuelos y de mi hermano, que en paz descanse. Wow. ¿No? Y unas que otras cositas que clientes me han obsequiado que ellos les han tenido. Sí, y eso son, como tú dijiste, máquinas de... De pelar antiguas. Wow. ¿No? Que este era su funcionamiento. Su funcionamiento. Entonces aquí el peluquero tenía que tener mucha habilidad. Sí. Y mucha fuerza para poder cortar el pelo. Sí. Eso se ve más como que duele. Algunas veces las máquinas es antiguas, ¿no? se ven como más máquinas de tortura, ¿no? Hacen más máquinas de tortura. ¿Sí? No, pero qué interesante, sí. Las maquinitas de rasurar personales. Sí, yo tenía, ¿no?, una como esa, sí. Sí, rasuradoras, sí, tijeras, brochas que me han regalado clientes, ¿no? Que eran de sus abuelos o de sus papás, ¿no? ¿Y este quién es? Este es mi hermano, que en paz descanse, que fue el que me convenció para que yo viniera. Aunque yo trabajaba en la peluquería desde los 8 o 9 años con mis tíos y mis hermanos, ¿no? Pero él me convenció para que yo siga siendo peluquero. Y le tengo que agradecer toda la vida a él de todo esto que hemos logrado, ¿no? Y fue una partida muy... de él, para mí muy difícil, porque él era mi maestro, sí, ¿no? Pero pues la vida así lo decide. Igual aquí yo tengo un espejo que era de mi abuelo. Estos son espejos que eran de mis abuelos. Sí, 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 sí. Yo le puse marco de aluminio, pues nada más, pero son espejos de hace... Volvemos a salir. Sé que está un poquito oscuro, pero a ver si la podemos enseñar unos carritos. Ah, ya, gracias. Esto es parte de mi... Y en un momento dado, todas estas paredes de aquí, yo tuve una gran colección de autitos. De Hot Wheels, tipo Hot Wheels. Oh, Hot Wheels, ok, aquí sí, tenía. Todas estas paredes acá. Oh, wow, tenía autitos. Oh, wow. Me cansé y lo regalé a unos sobrinos. Ah, ok, está bien, ¿no? Está bien. Para sus hijos. Wow, sí, hubiera estado chido, ¿verdad? Tenía, sí, esto, tenía todo, sí, todo esto lleno de Hot Wheels, ¿eh? De Hot Wheels, Matchbox, todo esto de acá. Como tengo acá mis motos igual. Sí, 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 sí. ¿No? Me encantan de estas bicicletas. Y aquí tengo más bicicletas. Y aquí tengo, allá están las cajitas de Coca-Cola. Sí, 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 me encantan. Wow. Muchos años. Sí, porque yo me acuerdo de esto cuando era niño. Así es. Wow. Tiene muchos años. Qué bonito. Y aquí es mi centro de trabajo, de mis manualidades. Lo ven así revuelto, pido mil disculpas, pero pues... No, esta es tu oficina, tu trabajo. Aquí, o sea, aquí es donde tú haces tu madera, tu lo que sea. Exactamente, sí, sí, sí. Donde yo me entretengo de relax, ¿no? Todas estas mis paredes de cruces, todas esas cruces yo las he hecho. Ah, wow, qué bonito. ¿No? Sí, parte de tu madera. Exactamente, ¿no? Mira eso. Sí, entonces, y tú también, bueno, tú haces, aparte de barbero, eres... Me gusta hacer madera, literalmente. Y lo vende y todo, tienes su... Sí. Todo, tú tienes, no, ¿verdad? Nada más que a lo no, que te conoces. Yo nada más hago, no. Regalo a veces, sí. Ok. Prefiero regalar que vender. ¿En ¿no? serio? Wow, no, okay, sí. Qué bonito. Sí, sí, sí. Estoy haciendo mi colección de tazas. Sí. ¿No? Estoy en proceso de hacer otro. Ay, qué bonito. Esto, pues... Sí. Sí, el resto de tu oficina, sí, tu garage, ¿y you no? Know? Exactamente. Y ahí atrás también igual, más garage y eso, sí. Sí, tu garage es más personal todavía, tú tu... Sí, más personal ya, más. Sí, sí, sí. Revuelto sí. Todo lo que es una casa que... Son fotografías foto, de mi época, de... Bueno, entonces son mis hermanos, que desafortunadamente dos ya fallecieron. Ah, oh, ok, wow. ¿No? Yeah. Pues aquí yo de ciclista, ¿no? Con buenos amigos, sí. Caminos que han muchos dado. Años, ¿eh? Sí, ya muchos años, ya en la bicicleta ya más de 15 años. Aquí, en esas de acá, en mi época de futbolista. Wow. ¿No? Pero aún siendo peluquero. Sí, 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 sí. Yo siempre siendo peluquero. Siempre peluquero. Aquí fui representando a Yucatán. Wow, ¿no? Qué bonito. Y aquí ya en veteranos. ¿No? Esta es
pues mi refrigerador. Sí, sí, tu refri. Sí, sí, como te digo, sí, es parte de tu oficina. Aquí, es parte de... Esto es muy típico en México, tú sabes, que sí. Tenga tu... Bueno, tú no vives aquí, tú vives no, en otro yo lado. Vivo, yo, pero esto es tu oficina. Para, esta es sí. Mi oficina, que aquí yo estoy todo en día. Este lugar de 10 a 11 horas diarias, yeah, ¿no? Yeah, entonces yeah. Tengo que tener algo aquí también, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Lado y desastre, sí. No, no, pero es muy típico, como mucha gente tiene cosas similares que tiene en su oficina. Ay, aquí tiene tus bicicletas. Tú, como te digo, para cocinar, para comer, cualquier cosa. Sí, sí. Tiene historia, me la robaron dos veces. Sí. Y ahí está. Y a dos veces las he recuperado. Sí, sí, ¿no? Y aquí es, pues, mi cocina. Son sí, cosas sí, que... sí. Más colección aquí, bro. Sí, sí. ¿Esto lo hiciste también? Yo también he hecho todos estos trabajos de aquí. Qué bonito. ¿No? Pues en mi entender, yo no soy el carpintero, pero pues... No, pero oye, tremendo, tremendo. Entonces, carpintería. Aquí igual estoy haciendo mi cocina. Sí, 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 sí. ¿No? Interesante. Y allá un patio y gigante. Y aquí yo tengo pues un patio. Wow, y interesante. Sí, porque es igual mucha gente que están viendo esto quiere ver las casas yucatecas y todo eso. Claro. Así. Que esta casa tú la convertido en tu negocio, en tu, sí, efectivamente, mira, en tu oficina privada. Mira eso, wow. Mira un iguano, mira eso. Mira. Sí, yo tengo en el patio mío también. Sí. Bueno, tengo que decírselo a mi perro. Para ellos no vale la ley, ¿eh? No, vale la ley. ¿No? Wow, pero qué bonito. Y qué grande también la propiedad en la casa. Sí, la sí, sí, sí. Así es. Wow. Tuvimos okay. La fortuna de poder adquirirla. Sí. ¿No? Y poquito a poquito la estamos acomodando, pero lo que más me interesaba es lo que es mi sí, todo lo que lo enseñaste ahorita. Así es, exactamente. Bueno, entonces ahorita vamos a regresar, ¿no? Para ver si ya me pelamos, ¿no? Sí, bueno, si quieres pasar el del cuarto de herramientas. Ah, también, oh, sí, bueno, sí. vamos. Si quieres. Sí, 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 claro. Porque tengo mi cuarto de herramientas. Sí, sí, sí. Que me sirve para trabajar, ¿no? Pues es... Wow, baño. Sí, el baño, ok, ok. ¿No? Y para acá, wow. Nada más. Sí, 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 bueno, aquí, closet, espacio. Mi bodega de cosas que siempre está abierta. Sí, sí, no te preocupes. Acuérdense, sí, sí. Algo ya más personal. Wow. Sí, sí, sí. Que me disculpen el regalo. No, no te preocupes, está bastante, mucho más limpio que otra gente, que otras casas. Yo aquí, y han visto, pero no crean que porque yo me las tomo, no. Porque yo también. No, las coleccionan. Corto sí, yo las tengo, pero yo las colecciono, pero es porque me las tomo. No, yo las corto y hago adornos con ellas. Ah, ok, también. Sí, sí, tú te las encuentras y las cortas. Yeah. Sí, sí, no, está muy organizado. Tú hablas de que no estás organizado, está todo bien organizadito, está limpio. es que esa acuérdate, es una oficina, es un garaje, es donde sí. Tiene todos tus materiales. Muy antiguo. Sí, 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 ¿no? Sí. Así que. Pues ella es una cosa más sí. Íntima y la famosa hamaca yucateca, la famosa hamaca yucateca. Sí, que para descansar siempre sí, para, sí. Para descansar un poquito. Y mira, oh, wow, el workshop, mira esto. Yeah, this is my workshop. Wow, yeah. Esto está más surtido que, ¿cómo se llama? Que la talapería de ahí. Wow, yo aquí tengo ya yo sé, ya cuando herramientas, me, ya cuando ¿no? Me falta una herramienta, yo sé dónde venir. Pero, ya. Hombre, con mucho gusto. Entonces, wow. Para cortar madera. Sí, 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 qué bonito todo. En mis ratos de ocio donde los trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Y esto es mi hobby, esta es una de mis pasiones. Es tu ¿no? Vida. Es mi vida. Sí, sí. ¿No? Hago muchas, muchas cosas. Muchas he empezado y muchas no he terminado. Sí, 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 como buen artista, como buen. Así sí, sí, así es. Entonces, mira eso, wow. Qué bonito. Y ahí, para allá, otra puerta para el patio. Ahí para sigue, el patio. Sí, sí, sí. Igual. Sí, la misma donde fuimos ahorita. Es la salida para el patio. Wow, ok. ¿No? Y ya, entonces, ahí vamos. ¿Algo más? ¿Qué más? Porque siempre te estás lleno de sorpresas. No, ya con esto yo creo que ya más que suficiente de sorpresas. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, bueno, ok, ya, ahora sí lo vamos a ir a pelar ya, porque ahora ya. Sí, vamos a. Ya haciendo calor, ya tú sabes, ya mucho, ya mucho está, pelo. Ya está sufriendo él. Ya tú sabes, so, ahora. Vamos bueno. Para que califiquen el corte de pelo. Thank you.
Ok, ahora vamos a hacer la entrevista. So, vamos con lo más básico. ¿Quién tú eres? Y cuéntanos un poco sobre tu vida y cómo llegaste aquí a ser barbero aquí en Maryland. Hola, amigos. Hola, yo soy Carlos Capetillo Novelo. Yo nací por casualidad en el estado de Campeche, un estado precioso, ¿no? Así como tengo varias hermanos y hermanas que son de otros estados, porque mi papá trabajaba en carreteras, se llevaba a mi mamá a los estados. Tengo dos hermanas chiapanecas, una tabasqueña, yo campechano, y los demás de aquí de Mérida, Yucatán, ¿no? Y yo vivo aquí desde que tengo uso de razón, ¿no? Y ya tiene mucho tiempo. Entonces, y ya siendo chamaco me enteré de que pues veníamos de peluqueros, de familia de peluqueros. Y pues obviamente pues mi tendencia, que trabajé en otras cosas, porque en la familia siempre han habido negocios, farmacias, refaccionarias, trapalerías, esto. Entonces había que trabajar desde muy chico para poder, porque éramos muchos. Y trabajé en farmacia, trabajé en peluquería, fui a la escuela también, ¿no? Pero pues desafortunadamente o afortunadamente me gustó más el dinero, ¿no? Y a emprender un negocio, y a aprender. Mi hermano, que en paz descanse, él me motivó y me estimuló para ser peluquero, ¿no? Y realmente le tengo que agradecer toda la vida, ¿no? Porque es muy... un oficio muy bonito, donde conoces a mucha gente, aprendes de la gente, ¿no? Haces amigos, ¿no? Como mi amigo José, ¿no? Y pues de ellos mismos igual aprendes mucho, ¿no? Así es, parte de ese soy yo. Me considero buena persona, me considero servicial, ¿no? Y me considero que pues que tengo la fortuna de tener muchos amigos. Y eres tremendo barbero, que viene de una línea muy grande de barberos, que lo tienes en la sangre. Lo llevo en la sangre, efectivamente, tienes razón, ¿no? Pero eso yo todavía no me lo creo. Yo dejo que mis amigos y mis clientes lo digan por mí, ¿no? Entonces, no me lo quiero creer. Mi mejor presentación, mi mejor servicio, lo trato de hacer con todos mis amigos y mis clientes. Un maestro de verdad, un gran maestro, humilde, pero gran maestro, porque sí, sí lo eres. Pues eso me dicen, pero todavía no me lo creo. Bueno, ya que conocemos un poquito más sobre ti, aparte de enseñarnos tu negocio, y nos hablaste un poco sobre tu pasado, tu vida, ¿sabes? Cómo llegaste aquí. Tú lo estabas contando que ya como son 35 años que estás aquí en este lugar, en esta barbería, no. Ok. Yo tengo en esta barbería, en este local o en esta casa, que ya es mi propiedad, tengo 4 años. Okay. Pero yo aquí a la vuelta, yo rentaba un local y lo renté por 20 años, ¿no? Que sin embargo, antes yo estaba con mi hermano, que fue el que me enseñó, yo estuve 16 años con él, ¿no? Que allá tuve mucho tiempo, hasta que él mismo me animó a independizarme y a volar por mis propias alas, y tuve la fortuna de hacerle caso y aquí estoy, ¿no? Ahorita aquí, como les dije, tengo 4 años y con la ayuda de mi bella esposa, pudimos adquirir este predio donde nos estamos realizando, sí, en este bello negocio. Okay, o bien, este bello oficio. Sí, sí, sí. Que así es. Y qué bonito. Entonces, una de las preguntas que quería hacerte, hablando sobre lo que es el negocio, y no, ahora que hablamos sobre ese tema, estamos hablando cosas como lo que sería una... ¿Cómo se establece un negocio? ¿Cómo tú pusieras un negocio? Entonces, hablamos sobre cosas... simplemente, ¿cómo se dice? Como la licencia de negocio, la licencia de oficio, la licencia de barbero. ¿Cómo es que trabaja eso aquí? Entonces, tú dijiste que ya tenías varios, vamos, que tú llevas como barbero 36, 37 años.
Y sí. Al fin tú sacaste tu licencia de negocio. Yo saqué, obviamente, al ser propietario y al abrir un negocio, tienes que sacar una licencia de negocio. ¿Y fue hace 4 años cuando abriste aquí? No, fue hace 20 años cuando yo abrí en el otro lado, cuando yo ya me independicé, ¿no? Aquí no necesitamos tener un título, a menos que yo no necesito ir a una universidad, una academia, donde me den un título y yo pueda abrir mi negocio, o una peluquería, o una barbería, como pues en el país vecino. En Estados Unidos necesitas un título para que tú puedas abrir un negocio, ¿no? Aquí lo que necesitas es, abres tu negocio, tienes que registrarte, darte de alta en lo que es Hacienda, que sería federal, que sería el SAT, que sería los impuestos. Que sería el SAT, donde pues tienes que pagar impuestos, ¿no? Y tienes que sacar el permiso de comercio y son ciertos... Ok, pero al fin, lo que tú me estabas explicando es que con tu título de negocio, ¿verdad? Como, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ya con eso es suficiente para tú hacer el negocio que tú quieras. O sea, si ahora mismo tú puedes, ¿verdad? Sí, yo puedo, pues sí, yo ya no quiero ser peluquero, yo dejo la peluquería y pongo una tienda, ¿no? Es el mismo proceso, o sea, pero el mismo papel lo puedo usar, la misma licencia que hay, hay una licencia exacta que te da ese simplemente lo que yo estoy tratando de como que de explicarle a la gente es eso, que aquí en México tú sacaste tu licencia de negocio hace 20 años y esa es la misma licencia que tú tienes ahorita, aunque te cambiaste de local. Así y, es. Y no importa, y no tienes que tener muchas licencias, muchos papeles, muchos títulos, muchos registros, porque como te digo, en los Estados Unidos tú tienes que constantemente renovar. Cada año estar renovando, aquí no. Yeah. No, aquí con que tú estés pagando y estés cumpliendo con la Hacienda Estatal y Hacienda Federal, lo que tiene que ser anual o cada ciertos meses es lo de la Hacienda, que serían los impuestos. Los impuestos, así es. Sí, ya tengo más de 20 años trabajando por mí solo, ¿no? No lo cambiaría por nada. Pero por nada del mundo. Porque como les dije al principio, este es un oficio pues fabuloso. ¿Por qué? Porque pues inclusive hasta de los mismos niños aprende uno, ¿no? A mí me gusta trabajar con los niños igual, ¿no? Con gente mayor o gente grande, ¿no? Y de todos ellos vas aprendiendo un poquitito, aunque sea. Sí. Eso es lo bello de este oficio. Y también lo bello del oficio lo bello de ser negociante solo, o sea, el propio. Lo bonito de eso, porque yo también soy negociante propio. Y una cosa que se puede hacer aquí en este país es que, un ejemplo, como tú los enseñaste en el video, ahorita cuando lo viste en tour, que no solo que tú eres barbero, pero tú también trabajas con madera, vas a montar bicicleta, haces un chingo de cosas, pero como que todas esas cosas la puedes hacer. Ahorita tienes el tiempo para hacer una entrevista conmigo y hacer este video conmigo, pero si ahorita yo no estuviera aquí y no tienes clientes, tú estás trabajando atrás. Yo estoy en mis hobbies, haciendo trabajitos de madera, sí, o pintando o cortando, que viene un cliente, lo dejo de hacer, vengo, trabajo. En la noche, pues con un poquitito más de fuerza, pues salgo a hacer mi bicicleta, ¿no? Sí. Es el tiempo que te permite a veces este oficio. Y sobre todo, llevar un negocio como esto, ¿no? O como cualquier tipo de negocio, pues tratar de ser responsable en el negocio, ¿no? Tratar de ser serio, cumplir tus horarios. Y ser profesional. Y ser profesional, porque la misma vida te puede hacer un profesional, ¿no? Cumpliendo horarios y responsabilidades. Así bien. Pero bueno, ok. Muchas gracias por compartir con nosotros un poco sobre tu vida, un poco sobre el negocio y todas esas cosas. Y no, de verdad, te lo agradecemos mucho en la audiencia. Gracias por invitarnos a tu casa, porque está tu casa, aunque tú me La casa de todos ustedes. Yo tengo un horario de aquí de 9:30 de la mañana hasta las 7:30, 8 de la noche, ¿no? Es una jornada larga, pero pues que vale la pena hacerlo, ¿no? Trabajo de lunes a sábado, excepto los sábados, que cierro a las 5 de la tarde,
¿no? Los domingos para el descanso, para la bicicleta, para la esposa, la familia. El domingo es sagrado en México. Es sagrado, así es, ¿no? Y este, y así es esto. Y entonces, ¿y dónde estás ubicado? ¿Estás aquí? Yo estoy ubicado aquí, que es su casa, es la calle 64, entre 43 y 41 del centro de la ciudad, ¿no? O del segundo cuadro de la ciudad, ¿no? Este, peluquería Capetillo. Es, o lo considero una peluquería familiar. Sí, yo cuando vengo con mi esposa, tú me pelas, ¿verdad? Tú me estás haciendo pelado y Cristian siempre está ahí en el museo tirándose fotos. Están tomando fotos, sí. Están... Y los niños se divierten con los carritos que tengo acá, que tengo muchas anécdotas con los niños, ¿no? Que me cuestionan que por qué no le presto los juguetes, por qué no se los doy si son juguetes. Entonces... es bonito este oficio. Porque son mis juguetes. Porque, y yo sí les digo, pues, para pensar que son míos y son adorno, ¿no? A todos mis compañeros que son barberos, estilistas, peluqueros, amen su profesión, disfruten su profesión, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los peluqueros. Aprender de toda esta gente que viene a darnos un poquito de felicidad, ¿no? Y con eso dicho, bueno, como digo, muchas gracias. Y con eso... yo le doy gracias a José por esta entrevista, gracias a todos ustedes, ¿no? Por aceptarme un poquitito nada más. Gracias, amigos. Que tengan buen día. Hasta luego, hasta la siguiente. All right, guys. So I got my hair cut. We're all done here. Ya terminamos aquí con Carlos. Ya me hizo mi peladito. Ya hicimos la entrevista, hicimos todo y ya estamos listos para ir a caminar. Así Carlos, es. Oye, muchas gracias. Mario, te lo agradezco. Gracias. Todo. Okay. Sabes que esta es tu casa siempre. Así es. Ay, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Si Dios quiere. Bye. Bye, José. Bye. All right. So, let's flip the camera around so I can show you exactly where we're at. Then we're going to go back to English. Okay. So, this is where I used to live. So, as you guys can see, that's the barber right there. All right. And I used to live right here on 41 and 64. All right, this is where you can find the barber. So let's take a walk. So as you guys already know, I like to do these in the videos where we like to walk around and show you the neighborhood, show you everything. So I'm gonna now show you where I used to live. So again, you can probably see it in the background. You know, it's that red house. You're gonna see how close we are. Again, look how close I am to the corner of the street and where the barber was, okay? Now, they've done a lot of work here. I haven't been here in years. Even though I drive around here, I haven't really walked around here in a long time. So we're taking a little trip down memory lane as well. I can see there's a lot more cars parked on the street, way more traffic. I see that they've fixed the road. The houses are nicer. Everything's just nicer. It's just, wow, lots of improvement. So yeah, we're approaching the house that I've lived in for years, for multiple years. Before me and Christian moved out to the house that we live in now. Look at that. Wow, how crazy, huh? How much things have changed and how much they stay the same. Right there. You guys have seen the video where I first came here to this house and I came in through there and that was it right there. And these were my neighbors. That's where I got Lambo from. He was right there. Interesting, right? How time flies, huh? How times change. And then, yeah, these are my neighbors, you know. These are great neighbors, you know. I've known them forever. There was always somebody renting here. Like I said, you know, one of the first months I was living here, Lambo was abandoned and thrown out, and that's where I saved him. And then, you know, we got neighbors here, you know, this neighbor right here. You know, she has a little store, and I used to come to this little store all the time. All the time. And, you know, she used to sell food, you know, and she still does. She's, you know, sold all kinds of things like sodas and drinks and all kinds of things. Hola. What the? I don't know. I think she remembers me or she's just waving at me or whatever. But, you know, and then we got another property here. This used to be abandoned. Look what it's, you know, now it's like they're turning it into a hotel or something. This right here. I remember this was a bunch of houses that were mostly abandoned and torn apart, and look at it now. You know what I mean? They've turned into another hotel, another property, and so on and so forth. So,
you know, this house has been here since I can remember. Oh wow, this is the first time I've seen a car parked in there. So yeah, lots of changes, lots of things. So, you know, for a lot of you guys that have seen my videos, have been watching my videos for a very, very, very long time, you guys already know this street, and you guys have already seen me walk down the street a million times before. It's been a while because I have literally been years since I've walked down this street with the camera showing you guys, my neighborhood, my streets, you know, my everything. You know, this guy has, you know, been here forever. Again, it's like the more things change, the more they stay the same, to tell you the truth. So interesting to see, you know, so much change. And yet, you know, a lot of times, you know, a lot of things have just gotten a new coat of paint and it looks like it's brand new. So like the reason I'm showing you the neighborhood, as I always do, is in this case, is just to show you, you know, not just where I used to live. And my barber that has always been my barber since I've lived in Merida. But you get to see, you know, my neighborhood, the neighborhood the barber's in. This is the very typical neighborhood where a lot of people, you know, come out to live in, which is El Centro. Right now we are literally in El Centro. And this is a very desirable neighborhood for some people and for some not so much. Some people would rather live in the north. Some people would rather live in other neighborhoods. But El Centro is awesome. You know, I lived here forever. I live right now on the outskirts of El Centro. You know, as you guys can see, this is all the traffic. All the traffic that is going to be heading this way right now. Down this side of the street here. I'm going to cross the street for a minute. All right. So I can show you with more lighting, better lighting. But yeah, so much traffic. Awesome restaurant here. You guys should check this out if you're ever in the area. And yeah, as I was saying, you know, the main thing I've seen in all the change that's happened since I've been gone has been simply the fact that everything just looks nicer, newer, fresh coat of paints, redone, rebuilt, what have you, everything and anything you can think of in between. So in the older videos, back when I used to live here 3-4 years ago, this neighborhood, you know, for the most part, you know, a lot of these properties were, you know, dilapidated, for lack of a better description. You know, they were in rough shape. And now I'm seeing, man, you know, a lot of them are in nice shape. Things have definitely changed. And so again, we're not going on a deep walk. I'm not going on a super crazy long walk around the neighborhood. I'm just going around the block so you guys can get an idea of, you know, not just, you know, the neighborhood, but the barber. See, you can see traffic is already starting to pile up over there and so on and so forth, because the further we go that way, that's El Centro. And remember, back when I used to make my first videos ever, you know, a lot of the videos that I used to make, you know, for the first long time, I literally would just walk down this street all the way to the center. This takes you straight to the center of town. And, you know, I used to do all my videos just walking down this street or walking up the street and so on and so forth. So, yeah, a lot of memories, a lot of changes. The neighborhood is just as beautiful, in fact, more beautiful than what it used to be. And, wow, it just feels great to be back here. To be back home, in a sense. I mean, again, it's not like I'm far away. I'm only like 10 minutes from here, you know, where I live currently. I'm only a few minutes away, not really that far away. But yeah, it's just interesting to just walk around the neighborhood again, you know, the old neighborhood, you know, back where, you know, where I first made a lot of the first videos that I did, and had a lot of the first memories, and just so many things. And so, you know, getting the haircut today was a culmination of a lot of things. You know, I've been talking to him since I've been here, since I've been living here. I've known him for a long time. I've been talking to him in one shape, form, or another about me wanting to do this video or these kinds of videos. And now that I'm starting to make these videos, finally, after much, you know, change on the channel, much change around the world,
I have been able to, you know, come back, and now, you know, he was one of the first ones that I wanted to do a video with, because I figured, my God, you know, you're one of the guys that I used to talk in confidence about these things, you know, back in the day. And it makes me feel very happy and proud that here we are today, you know, many, many years down the line, and I'm here still making videos. And yeah, you know, the vision has only grown and gotten better. So I really, really do hope that you enjoyed today's video. You know, it wasn't an easy one to make. The easiest part was hanging out with my friend Carlos and doing the interview and doing all that. The most difficult aspect of all this was actually editing the video and all the translation. You know, this is why I don't really do much videos in Spanish or what have you, because it's either A, I gotta pay for it, which I don't have any money for, or B, I gotta do it myself, which is what I ended up doing here. Regardless, it's a lot of work. It's a lot of work. And yeah, you know what I mean? At the end of the day, I'm happy that I made it. I'm happy that we're here. We're at the end of the episode, and hopefully you guys enjoyed it. Hopefully you guys got another, you know, a perspective, another view of what it is like to live out here. You got it from a point of view from a local, as opposed from, you know, just me or other expats. And you know, again, we're going to be doing more and more of this, all right? Not just locals, not just expats, but other foreigners, you know, foreigners, like, again, other Mexicans or other people that are coming from all parts of you know, all parts of the world and all parts of Mexico to come out here to Mérida to do their thing. So with all that being said, I want to give a special super duper shout out to all of my patrons out there, all of my members, every single one of you guys that has you know, contributed to the show. You know who you are, you know what you've done. Really appreciate you guys. Also want to give a big shout out to everyone else out there in the audience. You know, all the new subscribers, all the old subscribers, every single one of you guys. Super shout out to everyone leaving a comment down below. Everyone that's participated, you guys know who you are out there in the audience. You know, there's some of you guys that have already been in a few of these videos, are going to be in a few of the future videos. And for those of you guys that want to, you know, be in any kind of video, please, again, reach out to me and we can figure something out. But long story short, just want to give a super shout out to everyone. And also want to say thank you to all of you guys more than anything else. Because, again, if it's not for you guys watching these videos, I mean, you know, I'm just watching them myself, you know, with my moms. Yeah, that's right. Yes, I said it. So with all that being said, you already know the deal, guys. Don't forget to please like, please subscribe, please share, please hit the bell icon. But more importantly than anything else, please stay awesome. Thanks again for watching. And I'll see you guys on the next one. We got some doggies here. Look at that. Little doggie. Hey, doggies. How you going? Hey. You got a whole doggy town there. All right, time for me to get out of here. Speaking of getting out of here, you already know the deal. We got the beast waiting for us to take it for a ride. So, all right, guys, we're gonna end it here. Thanks again for watching. See you guys on the next one. Bye.